Pedro Sánchez se ha salido con la suya en Bruselas. Bien, parcialmente. El Consejo Europeo, después de una tensa y larga deliberación, ha acordado que España y Portugal se pueden constituir como isla energética, como excepción del modelo energético por un periodo de tiempo, y en tanto que excepción, por el hecho de tener débiles conexiones con el resto de Europa, tanto en la electricidad como en el gas, poder establecer topes al precio del gas para poder rebajar el precio de la electricidad. En pocas palabras, esta es la síntesis del principal acuerdo del Consejo Europeo a las 8:30 de la noche del viernes, momento en el que estamos grabando este vídeo. El programa de máximos de Pedro Sánchez y también del primer ministro portugués, António Costa, era otro, era modificar el sistema de formación del precio de la electricidad a escala europea, es decir, desacoplar el gas de la formación del precio de la electricidad, que el gas dejase de ser el elemento final que determina el precio de la electricidad, habida cuenta de la subida del precio del gas como consecuencia de la situación de guerra en Ucrania. Alemania y los países del centro, norte de Europa se han opuesto a esta propuesta. ¿Y por qué se han opuesto? Pues porque para ellos el problema es algo más abordable. ¿Por qué? Porque disponen de economías fuertes. Si durante unos meses, durante un tiempo, las facturas del gas y la electricidad de los alemanes, de los holandeses, etcétera, etcétera, sube, se extiende un cheque a los consumidores sin modificar el sistema. Este es el argumento que ha presentado básicamente Alemania. El problema es que para los países del sur, España, Italia, Portugal, Grecia, esto es más complicado, puesto que sus presupuestos no dan para tanto. Este ha sido uno de los principales elementos de discusión, de enfrentamiento. Finalmente se concede a España y Portugal el derecho a la excepción, paradójicamente por algo que España y Portugal no quieren ser: una isla energética, un territorio, una península con débiles conexiones para poder vender electricidad, para poder vender gas al resto de Europa. En el caso del gas, de una manera en estos momentos onerosa, puesto que hay 7 plantas de regasificación en la península ibérica y por lo tanto la capacidad de la península de actuar, lo hemos comentado en semanas anteriores, como plataforma de redistribución del gas al resto de Europa, bien sea el gas licuado norteamericano, bien sea el gas de Argelia, pues se ve dificultada por esta ausencia de interconexiones. Pues bien, esta ausencia de interconexiones ha servido para tejer un acuerdo in extremis, es decir, puesto que sois una isla, podéis actuar como isleños y por lo tanto, por un periodo de tiempo, podéis establecer topes al precio del gas que se utiliza para la fabricación de electricidad. En términos políticos, este acuerdo permite a Sánchez comenzar la próxima semana con mejor impulso político que esta semana pasada, que ha sido bastante, o por no decir, muy catastrófica para el gobierno, por dos motivos: la mala gestión del acuerdo con Marruecos, la mala gestión del acuerdo, la manera como se ha explicado, la manera como ha llegado a la opinión pública del acuerdo con Marruecos referido al Sáhara Occidental, por la disconformidad de sectores amplios de la sociedad española sobre el contenido de ese acuerdo, y también por la extensión del clima de protesta en España por el alza de los precio del gas, de la electricidad y sobre todo de los carburantes, sobre todo con el paro de los transportistas. Atención, hay un hecho que ha pasado un poco inadvertido. Esa ola de protestas se podía haber extendido muchísimo más si los pescadores se hubiesen puesto al frente, y esto estuvo a punto de ocurrir el pasado miércoles.
La intervención del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, un veterano, un hombre que habla poco, pero un hombre con experiencia, logró que los pescadores esperasen a la reunión de Bruselas. Con los pescadores al frente de la protesta, la capacidad de arrastre de la misma habría sido mucho más fuerte. En estos momentos queda, no está del todo resuelta la cuestión de los transportistas. Hay un acuerdo, pero hay una plataforma que sigue convocando los paros, pero la próxima semana empezará bajo un signo distinto. Y finalmente, si me permiten, creo que es una buena noticia para todos aquellos que somos favorables a una mayor compenetración entre España y Portugal. Los portugueses lo quieren. Los portugueses están muy preocupados por la cuestión energética, aspiran a la configuración de un mercado ibérico de la energía y sobre todo aspiran a poder tener esas conexiones con el resto de Europa que necesariamente pasan por España y pasan por el Pirineo. El tema de las interconexiones estaba también sobre la mesa del Consejo Europeo. Habrá avances en esta línea, habrá novedades interesantes, posiblemente en los próximos meses se está trabajando en ello. La semana quizá la semana más aciaga para este gobierno en mucho tiempo, no acaba del todo mal y sobre todo, no acaba del todo mal para el conjunto de los ciudadanos.